Tenemos nuevo partido, ahora en segunda. Decirles que ganó. Tenemos a Black Sheep contra Familia Salmantina B, el filial. Deciros que ganó 7-6 en el tiebreak a Familia Salmantina a Black Sheep. Así que empezamos. Segundo set, ataque de Helu. Coloca Adri, levanta Juan. Cabeza de Adri, fondo de vista. Levanta Helu, va a atacar ahora. Fondo, se la deja allí, cuidado. Cuidadito. Cuidadito. A fondo. Segundo saque de Javi, coloca Adri, levanta Juan. Quiso hacerle el paralelo a Juan, pero le fue a pared. No, esa va larga. Segundo saque. Vamos a ver. Saca, levanta Juan, coloca Adri, va zurda. Hoy sí le entra. ¡Oh, qué bien! Dejada de Helu. Vuelve otra vez. ¡Qué bien! Bien, Helu. Arriba. Fondo. Se la coloca Juan. Bien, Adri. Cabeza. Se la dejó encima de él. Paralelo. ¡Te pilló! ¡Te pilló! Ese paralelo. O sea, no vale. Espuelita de Adri, colocaba, la deja, sí, vio perfectamente dónde ponerla, 15-40 para Familia, no, esa va a puerta, les digo Pérez. Vamos a ver, segundo saque de Javi, buena, coloca Adri, va Juan, hoy sí le están entrando, hoy sí le están entrando, otra vez. Otra, coloca ahora Helu, fácil, cuidado. ¡Oh! 1-0 para Familia Salmantina. Saca Familia Salmantina, va Juan con la zurdita, intentando puerta, no. Coloca con el muslito. La deja muerta ahí, Adri. Cabeza a fondo, Juan. ¡Oh! No, había botado. Había votado. Vamos a ver. No, esa va larga. Vamos a ver, segundo saque de Juan. A fondo, cuidado Javi. Juega con pared, ataca Helu. Fondo, que muere, no. 15 iguales. Buena. Coloca atrás, hacia atrás, no. Bien, bien levantado ahí. Va Juan con la volea. Coloca Javi, Helu. Uy. Va Adri con el muslo, coloca Juan fondo. Bien visto. Bien visto por Juan, que estaban los dos adelante. Bien visto. Perdón, que no tengo el marcador. Perdón, perdón, perdón. Y nadie me lo dice. Transitamos, perdón. Se levanta arriba, cabeza a fondo. Bien, Adri se aparta. Juan le hace tal paralelo de Adri. Catapum pum. Ya lo tengo, David, ya lo tengo. Estoy en todo, estoy en todo. Vamos a ver, saca puerta. Bien sacado. ¡Oh! Bien, Helu, tocadito. ¿No tocó? Ah, vale, pensé que había tocado. 2-0 para Familia Salmantina. Vamos a ver, Helu, cuidado. No. Va a sacar fondo. Cuidado, Juan. Bien, Adri. Cabeza de Helu, va a atacar Javi paralelo. Cuidado que se muere, bien levantado por Juan. Va a atacar, planchita. Juega Helu, otra planchita. No, 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 no. Vamos a ver. No. Bueno, ellos dicen que sí, pero ellos dicen que sí, pero para mí ha sido pared. Uf.
Red media. Fondo. Bien, Juan, cuidado. Cuidado, Javi, que te pilla. Coloca arriba de Javi. ¡Pelú! ¡No! No quiere, no quiere. No quiere entrar. Todo para la familia salmantina. Nada, levantada. Llega Juan bien. Coloca Javi. Arriba Gelu, va Javi, la deja pasar suave. Cuidado que se muere. ¡Oh! ¡Oh! Colocadita de Juan con espuela. Sí, señor. Ya estamos con delicatese. No, esa no pasa. Vamos a ver. Levanta Juan, coloca Adri con la cabeza, va Juan. Se le fue, le quiso meter presión, o sea, fuerza. No, dos más. Otra vez, buen saque de Gelu. Bien levantada Adri, coloca Juan, le va a pegar. Bien, Gelu en red, ahí va otra vez. No, iguales. ¿Queréis pasar a la 3? ¿Queréis pasar a la 3? Sí, no, si queréis pasar a la 3. Que si queréis. Pechito, no. Se va. Ventaja para Black Ships después de un 40 nada. Levanta Adri, coloca Juan, ahí va. ¡No! 2-1. 2-1. Para familia salmantina. Bueno, vale, vamos a ver. No. A mí no ha sido. Sí, pues dicen que sí. Dicen que sí. Bueno, pues nada. Bien levantado por. Oh, zurdita. Cuidado que se levanta. Arriba, chilena. Pilla arriba del todo, la pilló arriba del todo, madre mía, madre mía. No, esa no pasó. Cabeza, oh, quiso hacer el paralelo para engañar a Juan, porque ya iba Juan hacia la. Ese balón no pasó, no lo pudo levantar Javi. Bien, Gafón. Bien, se defiende Gelu. Coloca con el muslito. Ese muslito, uff. Va Gelu, coloca Javi. Ahí va, levanta. Fondo, bien. Levanta Adri. Va Juan, otra plantita. Levanta Gelu con la espuela. Javi, uff. Bien, cuidado con la rosca. Perfecta, está Adri. No, 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 no. Ventaja para familia salmantina. Ventaja para la familia salmantina. Este Javi, no. 3-1. Vamos allá. Llega doble pared, típico saque de Javi. Coloca Adri, va Juan con la zurdita. Bien. Está bien, está bien. Están bien los dos. No, la deja pasar. Andaba Javi ahora un poco. ¡No! Le tocó pared después de golpe de. Después de pared. Perdón, pegan pared después de haber pegado la red. No, esa va con la rosca contraria. Esa va con rosca contraria. Vamos a ver. Ahí el típico saque de Javi. Coloca Adri, va Juan, planchita. Bien levantado por Gelu. Coloca muslito Javi. Fondo, levanta Juan. Otro muslito. Vamos a ver ahora. Ahí. Vamos a ver. Qué buen giro de cuello de Adri, pero estuvo bien Javi. Coloca Adri arriba, Juan. Ahora busca. Cuidado. Bien, ahora ataca paralelo para buscar. Lo buscó y lo encontró. Todo, todo para Black Ships. Bien, saque a fondo. Adri levanta con pared. Juan a fondo de pista. Cuidado. Bien pasado. Llega Juan, levanta. Perfecto. Colocación de Adri. Cabeza a fondo. Esa zurda de Gelu. Va a buscar. ¡Oh, qué levantada! ¡Oh! Cambio.
3-2 para Familia Salmantina. Va a sacar Juan. Vamos allá. Buscando puerta. No, dos más. Se la buscará otra vez. Sí, sí, sí. No, esa va media. Vamos a ver. Buena. Coloca Helu, muslo de Javi, paralelo. Pero está bien Adri colocado, jugando con fondo de pista. O sea, de... No, con pared de fondo. Pero al ir a colocarla otra vez al campo contrario, fue contra pared. No, oh, llega. Vamos a ver el segundo saque. Bien, levanta Helu, va Javi. Planchita al medio. Está listo Adri. Es perro viejo ya Adri. ¡Oh! Es perro viejo Adri, sabe lo que es. Las planchitas. No, va muy largo. Va muy largo. Vamos a ver. Coloca Helu con la derecha. Bien Javi. La pasa a fondo de pista Helu. Izquierdita muslito. Uy, le iba a meter pero no porque ya había pasado. Bien fondo de Javi. Está Adri de cara a balón. Coloca, va. ¡Oh! Tremendo. Tremendo. No, esa va larga. Con doble fondo, o sea, con pared de fondo doble. Buena. A fondo. Coloca Juan. Va Adri con el muslo. Chilena. Era para chileno. Juega Helu con el tal ahora. Con su... con la punterita. Con la punterita. 40-15 para la Familia Salmantina. Cuidado. La deja muerta. Va arriba. Dice Adri que toca arriba. Vosotros no lo veis en la imagen, pero es verdad que toca. No, esa va larga. Sí, es verdad que toca arriba primero. Bien, fácil. Va Juan. ¿Cómo sube ese balón? 4-2 para Familia Salmantina. Le dice Adri que siga boleando. Que siga boleando. Él le va a colocar para que bolee. Un poquito forzado ahí. Helu boleando. Sí, sí, ya lo veis. Ya lo ves. General. Segundo saque. Coloca arriba Adri con Juan. Uy, la pasa fácil. Va Javi arriba ahora. Le va a hacer paralelo. Claro. Bien llegado por Juan. Bien llegado por Adri. Javi coloca. Otra vez. Fondo. Bien, escuelita de Adri. Va. Esa no, pero con red. Va a colocar Javi con el muslito. Bien levantado por Juan. Ahora buscaba. 30. Buen saque de Helu, doble pared. ¡Oh! Todo para Black Sheeps. Todo para Black Sheeps. Uf. Saque de Helu, doble pared. Iba muy planita, muy planita. Cuidadito con esos balones. Vamos allá. Levanta Adri, coloca Juan. Cabeza. Bien. Quiso amortiguar Javi, pero al final le salió en dirección a campo contrario. Bien, a la línea. Juan coloca. Cabeza. No. 4-3 para Familia Salmantina. Cambio de pista. Bueno, deciros que los cambios de pista son a los impares. ¿Dónde está la chilena de Javi? Pues no se hace, no la quiere hacer, no sé por qué, pero no la quiere hacer. Deciros que los cambios de pista se hacen a los juegos impares. Lo hacemos así para que si alguien va a un torneo, se hace... No, dentro de una más, por poco. Si alguien va a algún torneo, si se hace algún torneo, algún nacional, o quieren hacer un internacional o lo que sea, pues eso de tal lo van a hacer en todos. Entonces vamos cogiendo normas para ir mejorando lo máximo posible en ese deporte, para que la gente sepa. No. No, 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 no. Por poco, pero no. Son esos saques que vuelven locos a... ¡Oh! ¡Palito! ¡Palito!
Ahora Juan Paralelo la deja ahí muerta. Bien, Javi, arriba. Va a buscar puerta otra vez, pero está Adri atento. ¡Ay! No sabía qué hacer. Si levantarla a Gelu o dársela paralela o pegar con pared lateral. Al final fue en fondo y no pasó. Son muchas cosas en un segundo. O sea que... Vamos a ver. Segundo saque para Adri. Fondo. Levanta. Ahí está con la planchita. Bien, Juan. No, toca arriba. Puntito para Black Ships. Cuidado. Respira, Javi. Atado. A fondo. Está bien, Juan, colocado. Planchita. Bien. Arriba. Otra exterior. Bien levantado por Juan. Otra planchita. Esa. Bien levantado por Javi con el exterior. A fondo, Juan, no la dejan caer, la paso para allá. Coloca a Javi. A fondo y ahora cuidadito. Que viene levantada. Vamos a ver. Dice Juan que hasta aquí. Pero que no quiero. 15-40. Vamos ahí. Buen saque. No, no pasó, no pasó. La dejó muerta ahí, Gelu. No, esa no. Le imprimió potencia. Pero no. Vamos a ver. Oh, 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 oh. 4-4. Saca Javi. Va a echar un traguito. Hidratación de Prime. Uy, perdón, perdón. Haciendo publicidad de un producto que no nos paga nada. Perdón, perdón. Un traguito de isotónico. Vamos a ver. Preparado Javi para sacar. Ya está preparado todo. Ahí vamos. Doble pared. Bien, fondo. Oh, se confió. Se confió un poquito. Vamos a ver. Levanta Adri. Coloca Juan. Ah, bien levantado, punterita. La pasa suave. Juan no la deja botar. Coloca Adri. Fondo de pista con la cabeza, llega Gelu. Bien. Otra vez Javi pasándola. ¡Uf! ¡Bien! ¡Casi, casi! Vamos a ver. Saque doble pared. No, pared lateral. Va a complicar. Sí, 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 sí. Le cambió el saque a Juan y ya... Se le fue. Espera que se coloque. Doble pared. Haciendo trinquete. Sí, pasa ahí a ras de red. Bien colocada por Juan. Bien, se defiende ataque, el ataque de Adri. Javi, ahí va otra vez. ¡Oh! 40-15 para Black Ships. Va a volver otra vez el saque de antes. Oh, qué buena levantada de Juan. Y ese muslo. La de pasa fácil. Va a atacar. Se defiende Javi. Arriba. Juan a fondo. Llega. Javi, cuidado. Cuidado. Otra vez. Levanta. ¡Oh! ¡Oh! La metió por su propia puerta. Madre mía. Ventaja Black Ships. Está pensando Javi en el punto que acaba de hacer ahora que falló. Cuidado. No, pues ahí está. 5-4. 5-4 para Black Ships. Se viene maldición. Se viene maldición. ¿Alguien que no cree en la maldición? Se viene. No existe. O sea, no se quiere creer, perdón. Muy buenas, Dani. Buenas. Bueno, quedas fastidiado, yo quería jugar. Claro, es una lástima. Y como tampoco hay nadie aquí para seguir jugando. Claro, están entrenando la gente aquí atrás, entonces. Madre mía, esta semana no vine nada, solo hoy. Y ya no vengo más. Bueno, tenemos aquí a Black Ships ahora atacando. Javier. No nos hizo todavía ninguna chilena, no sé por qué. Le dice Javi a Juan que no. Que a Juan a la pared.
el muslo de Adri, la ocasión. Le jugó paralelo a... Oh, dos veces. Angelino. Le jugó paralelo a Ángel y le pegó dos veces a Javi. Ese balón iba muy bajo, muy bajo. ¿Habrá maldición, dicen por aquí? No sé. Sigue. Sí. No se quiere creer. Hay los que no se lo creen, pero puede ser que sí. Todo para familia salmantina. Ahí va Juan. ¡Oh! Dice que no. Se la juega otra vez. Bueno, con un 40 nada, no. Es que había tocado red antes. Levantada con la espuelita, otra espuelita. Va Javi, fondo. Uno por otro, no se hablaron uno por otro y se fue fuera. Doble pared de Juan hacia Gelu. Gelu con la pared, ataca a Javi, su hábito. Cuidado que muere. Bien, Adri. Cabeza. ¡Wow! Se llenó de balón. Ventaja para familia salmantina. Saca fondo. Cuidado con esto. 5-5. Tiene pinta de ir a tie break otra vez. Cuidadito. Que podemos meternos en un tercer set. Sí. No, en un tercer set y un segundo set a tie break también. O sea que. Madre mía. Colocación. Uy. Ataca a fondo Jailu, pero estaba bien Juan. Ahí va Juan. La toca suavito. La pasa. Bueno. Le da otra vez ataque. Continúa. Ataque a Black Ships. La espuela hacia atrás. Y Adri quería pegar con pared y le salió al campo de fútbol 3. Y porque no había más canchas. Familia salmantina 7-6 en el tie break. Y 7-5 en el tie break, ¿eh? O sea, no, aquí no. Y ahora van 5-5. O sea. Dos equipos candidatos a la liga, ¿no? Sí. Black Ships, el Familia Salmantina. Pleno. Un poquito. Sí, Familia Salmantina lleva pleno de victorias por ahora. Black Ships. Ganó, creo que este es el tercer partido. Ganó. ¿Para todos? Uno. ¿No? No, creo que no. ¿Contra quién perdieron? Ay, espera. Creo que perdió. Jugaron contra Gold Place, que le ganaron, creo. Sí. Jugaron contra Tania y tal, que les ganaron también. Ah, sí, pues pleno también. Sí. Sí, pleno. Pleno. Dos equipos de pleno. Bueno, la Cruz pide de la liga. Coloca aquí. Va. Le hace paralelo suave. Es fácil para levantar a Juan. Canchita. Peine de Gelu. Colocación de Javi. Ataca. Cuidado. Bien. La deja ahora Javi. Adri. Paralelo bien girado. Ataca. Uf. Uy. Vuelvo otra vez. Pero está bien Adri colocado. Ahora sí. ¡Ay, esa colocación! Aprovechando la rosquita, Juan. Sí. Arriba Javi, otra vez. Juego de cabeza, ¿eh? Bien. Sí, bien. Juanillo. Bien, esa pasada, ataque otra vez. Vamos a ver el juego de cabeza de Black Ships. A fondo, ¿cómo le giró la cabeza? ¡Uy! ¡Punto! ¡Ostras! 6-5. 6-5 para Black Ships. Cuidadito. Vamos allá. No. Demasiado larga. Esa doble pared, como dices tú, Dani, pared trasera inversa. Doble pared inversa. Planchita de Gelu, bien fácil para... Bien. Oh. Por arriba, por abajo, por el medio, no se sabía por dónde ir. Ojito, Javi, ¿eh? Sí. Juega. Lleva poco tiempo, pero ya le pipea. Sí. Es un jugador a tener en cuenta. Falta que tenga más confianza en las voleas. Porque por ahora... pero madre mía. A ver, ahora mismo es normal que no estén arriesgando. Saben que es un partido a vida o muerte y van ahí a... Claro, van a fallar lo menos posible. Claro, tampoco esta familia salmantina ahora mismo arriesgando mucho voleo. No, están haciendo tipo pasabolas. No. Sí. Buena colocación de muslito. Esas colocaciones de muslo en segunda se está viendo mucho.
Oh, le bloqueó y fue por pared. Bien, Adri, buscando ahí el amago. Sí, iba a hacer la volea, pero no. No, esa va a pared. Picardía de Gelu para que vaya suave, no tenga prisa. Puerta. Muy bien por Juan, llega Adri. Vamos a ver, fondo de pista. Oh, no, animal. Mucho. Ay, qué animal. Cuidado, cuidado. Dos bolas de juego para familia. Ahí lo tienes. No, red. Toco red. Vale, pues toco red, dos más. Ahí va, se la juega otra vez. No, esta no. Está en la colocación fácil. No. En el medio fácil. No son las reales. No, pensó que pasaba, que estaba más cerca de red. Ventaja para familia salmantina. No, media. Vamos a ver. Fondo de pista levanta Javi bien. Muslito. ¡Oh! Pues 6-6. Vamos al tiebreak. Empieza Black Chips. Blue Chips en la tarde de hoy. Su indumentaria azul. Sí. Le dice Gelu que saca él. Primero derecha y luego todo izquierda. Vamos allá. Empezamos. Time. Buen saque. Buen saque. No. Uf. Primer puntito del tiebreak para Black Chips con ese saque de Javi. No. Eso no pasa. Anda buscando saque con pared lateral a la puerta. Muy complicado ese saque. Sí que lo es, sí. Entonces, sí lo puedes intentar, pero... Levanta Javi, coloca espuelita, va Javi, la pasa. Nah, a ver... ¿Le va a dar? No. ¡Pechito! ¡Sí! ¡Aquí! Esa técnica es de... técnica de Tecmo, ¡Ball! ¡Madre mía! Además, ya lo veíamos la posición. ¡Qué buen ángel! ¡Qué bien, Javi! Bien, Javi. ¡Buena! ¿Otra qué rosca de fondo? Con rosquita. Oh. Se queda. Saca Gelo izquierda. Saque sencillo con rosquita suave. Ahí va. La deja muerta. Llega Javi. Coloca Gelo. Va pasada. Cabeza. Va a buscar fondo. Llega bien. Ahí. La toca Gelo. Ojo. Ojo que. Vale. ¡Ay! ¡Bien, Juan! ¡Sí! Otro que se defiende, Javi. Buena colocación va, Juan. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahora va Adri! ¡Ah! ¡Puntazo! ¡Finura! Buena volea de Juan. Bien llega la Javi. Y voleita ahí amagando a Gelu. ¡Qué buen saque! Coloca de muslito. Planchita a fondo. Levanta, se queda puesta. Cuidado, avance, cuidado, esas ahí. Saca Juan. Ojo, Black Chips, que se acerca a su primera derrota. El abismo. Cuidado, no, esa no entra. Es que en las dos ligas cada partido es a vida o muerte. Uf, es que no. Digo para los que aspiren a ganarle. Vale, Dios, no quieres perder ni uno. Esto es lo guapo. Sí. Bien hablado por Adri. Buena habladita. Pensé que iba. ¡Bien! ¡Ojo! Bien visto por Gelu. ¿Cómo sal? 4-2 para familia salmantina. ¿Cómo salva familia? No, esa va larga. A ver. Colocación de Gelu, de Javi. Cuidado, cuidado. Potencia de cuello ahí de Adri. Muslito. Bien. ¡Oh! ¡Y se lamenta! Se lamenta, saca Javi. Todavía está arriba, familia. Sí, sí. Pero bueno, ya no oye tanto. Son 4-2, está ahí 4-3. El otro lado, Javi. Vamos a ver. La doble pared, toca. A mí toco red. A ver, va a volea. Gol de locura total. ¿Cómo se le vio la posición de ir a por el ataque de volea?
Buena, otra vez. Cabeza. Fondo de pista. Bien, Javi. A jugar a fondo de pista, pero está Adri colocado bien. Oh. Qué bien, Juan. El balón de la pista. Madre mía. Match point Black para brazos, familia Salmantina, nos dice la aplicación. Black Chips, brazos en jarra, diciendo sí. ¿Qué hago? Cálmense, que en la segunda vuelta esto va a ser distinto. La saca del estadio, dice. Black tanto. Chips, Black Chips va a mejorar. Y mucho. Javi va a tener más ataque en la segunda vuelta. Uy. Ahí la tiene. Confía, Juan, no. No es fácil, Gelo está atento, coloca a Javi. Fondo, picadita. Vamos a ver. Canchita a fondo. La levanta con pared. Muy bien, llegado, perfecto. Buena. Vamos a ver. No. Oh, ah. Seguimos en match boy. Seguimos. Para que lo tienen crudo ahora mismo. Esta cabeza que estará pensando Black Chips ahora mismo. Con un 6-4. Si meten este, por lo menos. Ah. Cuidado, 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 que ya te dan la opción. Pues señores, acabó el partido por... Vamos a ver. 7-6, 7-6. Los dos del tiebreak. Primer tiebreak 7-5 para familia Salmantina. Segundo tiebreak 7-4. Madre mía. Bueno, vamos a transitar y hacemos una pequeña entrevista. Volvemos ahora. Muy buenas, chicos. Muy buenas. Bueno, por lo que pudimos ver, no el primer set, pero este segundo set intenso, nos habéis dicho que el primer set intenso igual. Igual. Sensaciones de partido, por favor. Sí, es verdad que fallamos bastante, pero dentro de los fallos, nos lo levantamos. Todo que entraba, nos lo levantamos. Llegasteis a este partido los dos equipos con máxima de partidos ganados. Ahora pasáis vosotros un por uno más. Bueno, líderes por ahora. Dormistán, ¿cómo lo veis para el próximo próximos partidos? Ya más relajados, ya tal. Seguir igual. Relajados tampoco. No, bueno, no digo relajados, pero se ve de otra forma. Ya dices tú que bueno, tengo un colchón ahí de tal. Pero bueno. Sí, pero bueno, tampoco tienes que pensar eso, porque si no siempre te acabas relajando. Porque, entonces, ganas el primer juego y como dices, ah, tengo ese colchón y ese juego, te hace la cama. Eso, entonces. Eso es verdad. Bueno, chicos, nada, para que no enfríéis, porque está aquí bastante frío. Enhorabuena, gracias. Mucha suerte y nos vemos en el próximo partido. Gracias. Muy buenas, chicos. No pudo ser, por lo que vimos, se lo dije a ellos. No vimos el primer set, pero creo que fue igual que este. O sea, toma y daca continuo. Pero bueno, sensaciones que tenéis del partido, cómo lo visteis, qué pudisteis haber hecho más, qué pudisteis. Hemos bloqueado la cosa, ¿sabes? Estaba muy atrás. Pero tampoco lo leo tanto. Claro, salvo alguna que otra, pues. Y alguna de cuando yo que iba, pues claro. Ya te buscaba cuerpo, ¿eh? Claro, él lee las cosas rápido, Adri, o sea, es muy veloz. Ya, sobre todo, joder, los dos está ahí, 7-5 el primero, 7-4 el segundo. O sea, estaba ahí, ahí. Un punto arriba, un punto abajo. Preguntaba a Javi aquí por Twitch que dónde dejaste las chilenas.
¿Qué pasa? ¿Hoy no te veías? No, 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 hoy no estaba el día. Ni volea ni nada. No, voleas te vi meter dos. No, 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 pero no. No te vimos convencido. Hoy no, hoy no tenía confianza. Nosotros visto desde aquí fuera, erais dos equipos que lo teníais todo ganado hasta ahora. Y creo que estabais jugando todos a asegurar. Para ver qué pasaba, qué no pasaba. Es lo que vimos nosotros desde aquí. Igual puede ser al contrario, que a lo mejor no queríais tal, pero. No, era cuando no tienes que no, te, no tienes la confianza. No tienes la confianza. No, no, cuando no tienes, olvídate que no te va a entrar nada. Bueno, chicos, no pudo ser. Pero bueno, estáis ahí en la pomada. Sé que va a haber mejoría 100%. O sea, se os ve que vais a estar ahí en la quema. Pero bueno, hoy no pudo ser. Para la segunda vuelta. Para darles caña a la segunda. Sí, sí, eso. Yo lo guapo de esto. Bueno, chicos, para que no. A ver. Yo creo que va a tener mínimo un mes, mes y medio, porque sintió la pedrada. Entonces. Porque en principio pensó que le había pegado Dani. Y dijo Dani que no se había acercado a él, entonces la pedrada fijo. Pero bueno, que se recupere lo más pronto posible para volver otra vez a estar aquí dando guerra. Chicos, os encomendamos al próximo partido. Muchas gracias. Chao. Bueno, pues nada, se acabó el partido de segunda, partidazo de segunda, ya lo veis ahí. Espera que no transite un momentito, ahora aquí ya está transitado. Lo que os decía, partidazo en segunda, son dos equipos que van a estar ahí. Familia Salmantina, ya lo dije el otro día, es uno de los gallitos que va a estar ahí arriba. Pero bueno, ojito, mucho ojito con Brasibs, que tienen aquí potencia, potencia, o sea, perdón, potencial. Entonces, nada, damos por concluido el día de hoy. Mañana creo que tenemos partido a las 7 si consigue Manu a traer gente. Y a ver qué tal. Luego el otro, creo que es a las 8 de la tarde. Voy a mirarlo un momentito, por favor. No os quiero hacer perder el tiempo, pero vamos a mirar. Tenemos mañana, jueves a las 7, Cervejuelas Oviedo Padbol, si es que consigue gente, Manu. Si no, habrá que suspender este partido. Y es el único que tenemos. Por lo que veo, estoy viendo aquí, es lo que tenemos. Así que nada, partidazo. Aquí me dice David que la encuesta, no vamos a hacer encuesta, David, por culpa de que es un set, no hemos visto cómo ha sido lo otro. A lo mejor sí en este ha sido Adri, pero en el otro lado igual fue Juan o fue Javi o Helu, o sea que no podemos dar ahora MVP. Así que nada, os encomendamos, bueno, seguimos diciendo si se va a ver partido o no y seguirnos por las redes sociales, tanto por Instagram. Y a ver, así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana. ¡Chao! Yeah.